internacional, el partido evaluó, el comité, este buró político evaluó las amenazas y las agresiones que desde el seno, mejor dicho, desde el centro del imperialismo norteamericano se viene desarrollando en contra de Venezuela y, por supuesto, que se suma al plan de la ultraderecha internacional dirigida a afianzar y, por supuesto, dirigida a agudizar las agresiones contra la revolución y el proceso político venezolano. Y que, por supuesto, tienen como centro de ese objetivo liquidar física, política y moralmente a cuadros que de una u otra manera expresan resistencia permanente frente a esas agresiones y expresan de una u otra manera voluntad y posiciones de defensa al proceso bolivariano en desarrollo en Venezuela. Y concretamente podemos resaltar las agresiones que y los ataques que ha sufrido el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, a quien desde el Partido Comunista le expresamos nuestra solidaridad y rechazamos esas agresiones porque entendemos que forman parte de ese plan de amenazas y de agresiones contra el proceso revolucionario y que desde el Partido Comunista las rechazamos de manera contundente.